Hola amiguitos, yo soy Guardadito y estamos en un programa más de Prensita Pregunta. Y hoy tenemos invitados sumamente especiales y nos van a hablar del espectáculo que se llama El Circo de la Imaginación. El Circo de la Imaginación. Estamos aquí con Carla Hernández Lala y Jeremías Gutiérrez. ¿Quién es director? Director de esta pieza que actúa Lala. Así que no se despeguen porque vamos a hablar de cosas del mundo del payaso, del clown, del teatro y va a estar chidísimo. Comenzamos. Y entonces, el Circo de la Imaginación. ¿Pero por qué se llama el Circo de la Imaginación? Traemos objetos totalmente imaginarios, un mundo que Lala imagina y que cree, y como cree, es posible. Entonces, podemos verlo gracias a que Lala se lo imagina todo. Imagínense yo, por ejemplo, ¿verdad? Hablando de imaginación, yo me subo a un palo y yo pienso que en ese palo es un gran castillo. Un castillo enorme. Esa es la imaginación. Exactamente. La imaginación es una de las cosas que más se ha visto golpeada en esta era donde todo ya está producido a través de una pantalla y entonces ya está digerido, el niño no necesita imaginar nada. ¿Por qué hablar de la imaginación? ¿Por qué es importante la imaginación? Bueno, porque es como una pauta, una introducción hacia el juego y eso nos permite crear. No divertirnos a veces con cosas tecnológicas, sino que crear, divertirte a través de la imaginación. Que puedes estar en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo que tú te imaginas. Pero mire, Lala, yo le quiero preguntar, sin adelantarle nada, porque los amiguitos hay que invitarlos a que vengan a ver ese espectáculo. Pero sin anunciar nada, ¿qué, por ejemplo, su personaje se imagina en alguna parte de la obra? Por ejemplo, me imagino que estoy volando en un avión hacia el país donde siempre quise ir. ¡Qué chivísimo! ¿A ustedes cuánto tiempo le dedicaron a este espectáculo? ¿Cuánto tiempo ensayaron? ¿Cómo fue la producción de este espectáculo? Pues son aproximadamente como 3-4 meses que hemos estado trabajando, porque pues el clown tiene bastante también eso, que tal vez ya la dramaturgia está, las pautas están, pero el juego y la exploración pues sigue. Claro. Entonces ahí vamos, como de repente surge algo nuevo, un ensayo y se queda y así vamos explorando, jugando, hasta que ya vamos como concretando en sí cada pieza. ¿Cómo ha sido la experiencia, digamos, con el público? ¿Ustedes estrenaron? ¿Ustedes salieron por primera vez al escenario? ¿La gente estaba ahí? Nervios sobre todo. Nervios, sí, nervios. Pero mucho goce, mucho disfrute también ahí. Una experiencia maravillosa. ¿Qué es lo próximo? ¿Cuáles son las próximas funciones? Porque yo estoy seguro que los amiguitos, las amiguitas de Prensita, quieren ver este espectáculo. El 9 de junio tenemos una función en el Team Marín. ¡Ah, qué bonito! Ya, próximamente ahí estamos. Próximamente. Sí, así que bueno, ahí está la invitación, el 9, y después estamos recalculando para ver si estamos en la pequeña sala del Teatro Nacional el día 18 y 19. Sábado y domingo para que vaya con toda la familia. Permítanme que yo estaba preguntándome eso. Yo decía, dicen payaso, dicen clown, dicen payaso, dicen clown. Y entonces yo, como me pasé estudiando como 75,000 años inglés, entiendo que clown también es payaso. Y payaso también es clown. Entonces, explíqueme por favor, porque, ajá, Lala, ¿cómo es esto? Del payaso. O el clown. Ya le hicieron ahí cortocircuito todo. Estoy echando uno. Cuénteme por favor. El payaso es el que tradicionalmente, desde las décadas por décadas, se ha visto como un personaje del circo, ¿no? En el circo. Luego, este personaje trascendió y ya no se presentaba solo en el circo, sino que el payaso ya se presentaba en plazas, en anfiteatros, en eventos, en cosas diferentes. Un escenario distinto al circo. Ok. Entonces, acá, este payaso, el clown, parte desde el teatro.
Entonces, es el payaso como una técnica teatral. No siempre como tradicionalmente el payaso es común, es hacer reír. Pero para el clown no siempre el objetivo es hacer reír. Claro. A veces puede querer compartir otras cosas con el público. No solamente ese enfoque de hacer reír o divertir a las personas, aunque claro, siempre pasa, pues vea. Por supuesto. Entonces, mire, decía un profesor que el clown, dicen, es como lo más honesto que se puede hacer en el escenario, dicen. Porque si efectivamente pasa un chucho, un actor de teatro a veces tiene que ignorar que pasó un chucho. Pero un clown dice, incorporar el chucho. Y es parte de lo que está pasando. ¿Y qué significa circo teatro? Bueno, circo teatro es mezclar como ambas técnicas, ¿no? O sea, no ver solo una, algo totalmente teatral, sino que incluir ciertas cosas, ciertas pautas del circo al teatro. Y es de ahí de donde surge el clown, que es como el payaso, pero en teatro. A diferencia del teatro común, vea, siempre existe la cuarta pared, claro. en el clown, ¿no? Entonces podemos jugar con el público, y el público también es parte de, entonces todo lo que pasa también afecta o funciona o y así. Dato curioso, la cuarta pared en el teatro. O sea, es como que los actores tienen efectivamente una pared frente a ellos, frente a ellas, las actrices, y no hablas con esa pared. O sea, está ahí, hay una cuarta pared, eso sí. Imaginaria. Exactamente, imaginaria. En cambio, en este espectáculo, esa cuarta pared se rompe. Claro, no existe. Totalmente. Mire, hemos conocido a Carla. Hemos conocido a Lala, hemos conocido a Jere, hemos conocido a Jeremías, hemos conocido de viajes, de circo, de teatro, de circoteatro, de chuchos que se atraviesan. Hemos conocido un montón de cosas y estamos bien contentos y agradecidos por tenerlos aquí en Prensita Pregunta. Ya nos vamos a despedir, pero ¿algún mensaje, algo que le quieran decir a nuestros lectores, a nuestras lectoras, por favor? No pare de imaginar, deje el celular y no pare de imaginar, ejerciten, jueguen a imaginar, jueguen con lo que tengan en la casa, apaguen el televisor, apaguen el celular, a jugar al patio, como decía, vaya a jugar a jugar a la calle, a jugar a la vereda, vaya sea a jugar, como eso, es como la invitación. También pues que puedan ver, que puedan acercarse también para conocer de la obra. A veces también cuesta un poco acá en el país, ya te has dado cuenta de que es un poco menos las producciones de obras familiares. Entonces muchas veces no los padres y los niños no conocen del teatro. Entonces es una buena oportunidad para que puedan acercarse y conocer un poco del teatro. Muy bien. Ya nos vamos, estamos muy agradecidos con Jeremías y con Carla por haber compartido este momento tan íntimo de lo que significa un espectáculo de teatro, que es casi un hijo, circo teatro, un hijo, pero con circo también. Muy bien. Entonces, recuerden que este video pueden encontrarlo en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica y en las redes sociales de nuestra revista Prensita. Ya nos vamos, pero esperen otra entrevista, otras cosas lindísimas, chivísimas e interesantes en su programa Prensita Pregunta. ¡Halú!